written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's a doubt in my mind, baby. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy queremos compartir con ustedes unas ideas para sus plantas. Son unos portamacetas muy fáciles, económicos de hacer, así que no te pierdas el video hasta el final. Yo les debía este video porque lo había sacado en realidad hace como unos 8 meses, pero me tocó quitarlo porque tenía derechos de autor la música, así que aquí va nuevamente el video. Así que si tú eres nuevo, por favor suscríbete, no se les olvide ver el video hasta el final y regalarme un like. Vamos a comenzar. Primera idea, mini portamacetas. Vas a necesitar un palo cuadrado de madera y también pegamento para madera. Vas a cortar 2 palitos de los cuadrados del ancho de la maceta y los vas a marcar en la mitad. Vas a poner uno encima del otro y vas a marcar también porque vas a necesitar hacerles como un canalito. Entonces necesitas saber bien la medida. Y como yo les digo, si ustedes no tienen estas herramientas, solamente marquen bien cómo lo quieren y los llevan a cualquier lugar donde vendan madera para que así se las corten. O otra idea que te podemos dar es que lo hagas manualmente y en vez de usar estas herramientas puedes usar un cuchillo, un cincel, un destornillador y con un martillo tú les vas dando duro a la madera donde ya lo hayas medido y así poco a poco vas haciendo el canalito que necesitas. Ya teniendo los 2 palitos y los canalitos ya podrás poner uno encima del otro, pero entonces recuerda pegarlo muy bien con el pegamento de madera. Trata de que quede bien ajustado, muy preciso y todo plano. Mira, así fue como quedó y ya tú puedes pintarlo de cualquier color. Este es como un mini portamacetas. Lo puedes dejar de la medida de la maceta o incluso más ancha. Este no queda tan alto, pero es una buena opción para que le dé un poquitico de altura a tus macetas. Segunda idea, portamacetas con palos de escoba. Necesitaremos 2 palos de escoba, pintura, pegamento para madera o si quieres usar clavos y una madera cuadrada. Lo que van a hacer primero, quitarle las puntas que traen estos palos de escoba porque esta parte no se va a usar y pues no se va a ver bien. Después entonces vas a medir los palos para tú saber de qué altura lo vas a querer. Enseguida los vas a cortar, necesitarás 4 de ellos. Si tú no tienes estas máquinas para cortar, tú puedes medirlos y marcarlos. Aquí, por ejemplo, en las tiendas Home Depot te lo cortan gratis. Este próximo paso es hacer la cruz que hicimos en la primera idea. Vas a hacer exactamente lo mismo, el canalito, van a pegarlo para que así puedan tener la base. Estos tipos de soportes o portamacetas aquí en Estados Unidos los venden en muchos lados, en Home Goods, pero traen ya la planta, entonces son un poco costosos y es una buena idea hacerlos porque así les podrás poner portamacetas a las que tú ya tienes en casa. Entonces ahora lo que tienes que hacer es poner los palitos redondos en las puntas de la base que hicimos anteriormente y solamente lo van pegando uno a uno con el pegamento de madera. Si ustedes quieren, le pueden poner clavos, pero no es necesario. Si tienen un buen pegamento de madera, esto va a pegar muy bien.
Una vez esté seco, voy a usar este poliuretano o pueden usar un barniz. Lo que hace esto es que la madera no se negríe o se ponga así como fea, sino que va a mantener este color natural que le estamos dejando. O si tú quieres, puedes pintarla de cualquier color también. Mi esposo me hizo aquí varios tamaños. Yo les voy a enseñar para que así tú tengas más idea. Y así fue como quedaron, un soporte muy fácil y económico de hacer. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Tercera idea, soporte o portajarrones. Para esta idea también necesitarás 4 palos largos y 2 pequeños y también el pegamento de madera. Igualmente que se hizo con el anterior, vas a medir la altura de las patas de la maceta y también vas a hacer el soporte que es como la cruz que va a ir como base y ya la vas a empezar a pegar con el pegamento o si tú quieres con los clavos, todo alrededor en cada punta. Para estos soportes no les voy a poner ningún barniz, sino que voy a usar una pintura de pared de color blanco y solamente le voy a untar con una brocha toda alrededor. Tú puedes usar pintura acrílica, pintura en aerosol o simplemente dejarlas del color de la madera. Y este fue el resultado final. Mi esposo me hizo 2 de ellas. Oh, baby. Incluso estos soportes los puedes usar como base para alguna bandeja o también le puedes poner un vidrio en la parte de arriba y lo puedes usar como una mesita. Cuarta idea, portajarrones tipo pecera. Para esta idea necesitas el palo de madera, el pegamento también para madera, o si no, clavos y también el jarrón tipo pecera. Ahora mi esposo va a medir para poder cortar la madera. Va a cortar 3 de ellas de 6 pulgadas y media y 3 de 5 pulgadas y media con sus respectivos ángulos. Y ya enseguida van a pegar un ángulo con el otro. La otra punta no tiene ningún ángulo, sino que es recto. Y ahora después de que ya las pegues van a quedar como si fueran 3 triangulitos, pero tengan en cuenta esto, que la medida no es la misma. Tiene un lado 6 y medio y el otro lado es más cortico, 5 pulgadas y media. Va a quedar más o menos como una L, porque cuando ya lo armen, ahora sí ya le van a dar todos los lados iguales, que van a ser de 6 y media. Entonces lo que van a usar es el pegamento y ya lo van a poner, mira, ven que no quedan iguales, ya lo van a poner así, unirlo, el cortico con el más largo del otro triángulo y después van a poner igual en el otro lado, el que es más cortico con el otro que es un poco más largo, son 3 triángulos pegados. Y ahora sí, quedó listo el soporte, ya le pueden poner su bol de cristal y mira qué lindo queda. Pueden ponerlo con la boquilla para arriba o si no, así para abajo, para un lado. How I tried.
written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya gustado, que les sirva mucho para sus queridas plantitas y no se olviden de darnos un like y de suscribirse a nuestro canal. Chao.